Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Time turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Muy buenas a todos, soy Cucos y os doy la bienvenida a la tele de Hyrule. Y vamos a seguir dándole caña al reto Ralts. Estamos justo por donde dejamos en el capítulo anterior. He farmeado un poquito, he subido un poquito de nivel. Y bueno, como veis ahí, tengo un huevo. Va a ser un Pokémon titular que llevaré a lo largo de toda la serie. Así que vamos a hablar con nuestra amiga. Sí, vamos a ir juntos a Petalia. Y nos vamos juntos a desafiar a nuestro padre, a Norman. Vamos a luchar contra él, contra el líder del gimnasio. Hemos llegado al gimnasio de Ciudad Petalia. Buena suerte, Cucos. Yo te estaré animando. Hasta luego. Y nada, vamos a entrar a desafiar a nada más y nada menos que a nuestro padre. El capítulo de hoy va a ser este. Intentaremos vencer al líder Norman y conseguir la quinta medalla de gimnasio. ¡Vamos allá! Tenemos que mirar las puertas. El cartel pone sala de precisión. ¿Quieres entrar? Sí. Pues yo voy a intentar, antes de luchar con esa muchacha, voy a intentar... Vale, tengo los Pokémon bien puestos. Perfecto. Vamos a poner al árbitro el primero, ya que está siendo muy bueno. Esta es la sala de precisión. A los contendientes no les sienta muy bien que todos los ataques den en el blanco. Tiene mucha precisión. Tiene mucha precisión. Cali. Vamos al arbitrar. Go on. Go match. Go on. Uff, nos saca niveles. No pasa nada. No es rival para el arbitrar. Vale, para que no falle. Nosotros tampoco fallamos. Uf, vamos a arbitrar otro de esos. Madre mía, si tuvieras su nivel, la reventarías. Eres muy fuerte, bichito. ¿Doble bofetón? Venga. ¿Esa mierda dos veces? Vamos a arbitrar otra avalancha, tío. No me jodas, tío. Ah, que hemos evitado nosotros el ataque. Guay. Entonces sí mola. Bueno, ese Pokémon está fuera. El arbitrar... Bien, sube al 27. El árbitro es una máquina, Ivy al 25. Bien, Ivy. Bien. Bueno, sala defensa y sala recuperación. Prefiero meterme en la sala recuperación, que la defensa se la va a subir y va a ser mucha tela. Justo cuando piensas que vas a ganar, tu rival restaura los PS de tu Pokémon. ¿Tienes idea de lo mal que sienta una cosa así? Pues ahora mismo lo vas a comprobar. ¡Qué cabrón! Eso es lo que yo más odio. Entrenador Guay Jorge, menos mal que solo tiene un Pokémon. Alilong. Vamos al árbitro. Demuéstrale que eres la ama. Venga, con esa avalancha. Golpes furia. Nah. Eso no hizo daño. No hizo daño. Dale caña con esa avalancha. Muy bien. Da igual que se lo recupere, lo vamos a matar. Chapoteo lodo. No vamos a usar ningún tipo eléctrico contra ti de momento. No, ahora se va a recuperar. Bueno, super poción no es todo, ¿o sí? Nah. Bien. Otra avalancha. Bien, además me ha hecho golpe furia. Así que perfecto.
Venga, déjame al árbitro. Deja al árbitro, coño. Muy bien, el árbitro. Eso es. Muy bien. Uf. Sai ha subido a nivel 23 y por lo tanto creo que evoluciona. Conjuro. Vale, ¿qué es conjuro? No, no queremos aprender conjuro. No. Sí. Bien. Saria va a evolucionar, chicos. Vais a asistir a la evolución de Saria. Dale caña. Chin, 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 chin. Bien, se ha convertido en un Gloom. Chun, 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 chun. Y el huevo no se abre, se podría abrir ya el huevo. Golpes críticos. Buah, me va a reventar. Sí. Esperemos que luego no lo tengamos que hacer. Pero si es el mismo entrenador. Vamos a intentar darle mucha caña. Blast a Zangoose. Vamos al árbitro, avalancha. Dios. Me va a reventar. Ah, bueno, o sea, vamos a ver, que creo que no le acepta eso. Mordisco. Me va a matar. Buah. Además era súper eficaz. No pasa nada. Chispas está on fire y lo va a demostrar ahora en este combate. Vamos, Chispas. Bola, voltio. Muy bien, Chispas. Buah, chaval. Nos está reventando. Mátalo, por Dios, mátalo. Venga, va. Nos matará, ¿vale? Pero Lobo Negro lo matará él. Bueno, no, lo va a matar Chispas, porque es el puto amo. ¡Vamos, Chispas, por favor! ¡Bien, Chispas! ¡Perfecto, Chispas! Bien, subimos al 31. ¡Qué bien! Perfecto. Y el huevo no se abre, se podía abrir. Bueno, ya nos espera mi padre, pero antes de entrar, pues vamos a volver para atrás, ¿no? Vamos a ir volviendo porque necesito curar los Pokémon. Así que nada, vamos a curar los Pokémon y vamos a enfrentarnos a mi padre. Esperemos darle mucha caña y vencer. Venga, va, chicos, que podemos, va. Va, 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 va. Te damos los segundos que tú quieras. Estamos listos para vencer. El árbitro podría tener 28 si no me lo hubieran matado. Segurísimo estoy de que hubiera llegado al 28. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Bien, entramos. Esperemos no tener que hacer todo esto. No, no, no. No me jodas que... No, 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 no. Sí. Ah, bueno. Uf. Sí. Buah, menos mal. ¿Qué digo? Ya está. Vamos, chicos. ¿Qué podemos...? Oh, está mi padre, además está ahí como, en plan haciendo yoga. Menos mal que no he pasado porque si no se había saltado la cinemática. Tere, tere, tere. Buah, padre e hijo luchando frente a frente. Esto es salto total. Ya has reunido 4 medallas. Entonces me enfrentaré a ti tal y como te prometí.
No. Vaya, Cucos está... Madre mía. Cucos, quiero que sepas que me hace muchísima ilusión que por fin vayamos a librar este combate. Padre e hijo, Pokémon contra Pokémon en un duelo sin igual. Pero que no te quepa duda de que no tendré miramientos. Como líder del gimnasio que soy, es mi deber luchar con todas mis fuerzas. Vamos allá, Cucos. Haz que me siento orgulloso, coño. Bueno, chicos, he tenido que sacar a Tiplosion y cambiarlo por Gloom. Porque he hecho este combate antes y la verdad es que he llegado al final, pero me ha matado. Entonces he decidido sacar a Tiplosion porque no tenía más tiempo para entrenar, no puedo grabar más. Y Tiplosion lo tenía preparado para sacarlo más adelante, como Pokémon novedoso y tal. Así que lo saco en este capítulo para que lo veáis. Bueno, empezamos. Empezamos con Larvitar. Larvitar es muy bueno. Wow, va a hacer que me duerma. Vamos a ver si podemos vencer a Slaking. Oh, no le quitamos nada. Vamos, Larvitar. Ausente Slaking, perfecto. Vamos, Larvitar. Que tú puedes, amigo. Buah, ahora me he dormido. Me va a matar. Vale, perfecto. Solo te iba a hacer mordisco, así que viene perfecto. Venga, Larvitar, el mordisco. Bueno, se está viniendo bien la partida porque está ausente. Pero ese hombre, exactamente. Dios, todo lo que me ha quitado, chaval. Venga, dale, hay caña al Larvitar, aunque nos mate. Por lo menos demuéstrale que puedes luchar con él. No. Oh. Casi, chicos, casi. Bueno, pues nada, Lobo Negro va a ser el que va a salir y lo va a dar todo. Vamos, Lobo, tú puedes. Todos confiamos en ti. Dale caña con tu mordisco, que tú sí que haces buen mordisco. Bien, Slaking está ausente y tiene más velocidad que yo. O sea, flipo. Venga, vamos, Lobo Negro. Bueno, me jodaste con el bostezo, en serio. Uf, los odio, tío. Odio estos Pokémon. Ahora se va a recuperar. Está claro. Y yo me voy a joder, como siempre. Dios, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas, tío? Con lo que me ha costado quitarle toda la vida. Y ahora mira. Yo es que no me puedo curar con hiperpociones. Me jode un montón, tío. Que ellos sí puedan y yo no. O sea, eso es una cosa que a mí me revienta. Igualdad, coño, igualdad. Bien, está ausente. No, no. Bueno, sí, da igual. Estoy durmiendo. Estoy ausente por lo que, claro. No, tío, ahora me va a hacerle golpe roca todo el rato. Mira que tengo mala suerte, tío. Ah, vale, perfecto. Mordisco, vale. Bien. Venga, vamos a matarlo. Bien, está ausente. Venga, vamos, vamos, vamos. Estoy reventando la A de mi 3DS. Joder, tío, con el bostezo, o sea, en serio, no. Dios, odio el bostezo. Venga, va, mordisco. Está ausente, bien. Venga, dale caña a ese mordisco. Eso es, venga, va, otro mordisco y fuera. No, me he quedado durmiendo, no puede ser. Venga, Lobo. Venga, Lobo, que tú puedes. Va, venga, Lobo. Yo confío en ti, despiértate y dale. Nada, está dormido como un tronco. Venga, Lobo, que tú puedes, va. No, no puedo. Dios, chaval. Venga, bien. Ala, Slaking, a tu casa. Venga, eso es, fuera. Bien. Venga, chispas. No. Ahí está. Tiplosion va a ser el último recurso, ¿vale? Voy a intentar agotar todos los Pokémon. Y si ya no puedo, pues usaremos a Tiplosion.
Bueno, vamos a sacar a Pikachu. Venga, vamos, chispas. Yo sé que tú puedes con él. Yo confío en ti, ¿vale? Confiamos en ti, chispas. Bien. Represalia. No. Madre mía lo que quita, chaval. Venga, va, chispas, que tú puedes. Bien, otro y fuera. Vale, gracias, tío. Gracias, muchas gracias, de verdad. Necesitaba un ataque así. Fuera. Muy bien. Muy bien, chispas. Buen Pokémon. Good job. Bien. No, no, no. Seguimos con chispas. Chispas va a intentar irse por la puerta grande. Venga, chispas, sale una bola volteo. Guardia baja. Estoy muerto, seguro. Buah. Venga, Tiplosion. Sal y demuéstralo todo. Reviéntalo, Tiplosion. ¡Lanzallamas! Ya está. Lo he tenido que usar porque si no, no podía. Bien. Bien, Ivy. ¡Oh! No sale el huevo, ¿por qué no sale el huevo? Casi no puedo creerlo. No creía que sucedería tan pronto, cucos. Hijo mío, ¿has progresado tanto y tan rápido? No cabe duda, ¿te has ganado esto? Bien, por fin tenemos la medalla y nos sale ahí ahora mismo en el banner, perfecto. Con la medalla de equilibrio nos obedecerán Pokémon de nivel 60 sin rechistar. Además, tu Pokémon puede utilizar Surf. Bien, nos ha dado Surf. Represalia, no me gusta. Se mete. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Quiero que entres a tu Pokémon. Wow, ahora se pone sentimental. Como líder de gimnasio no te imaginas lo dura que ha sido para mí esta derrota. Pero como padre me enorgullece y me entristece a la vez. Un sentimiento extraño. Cucos. Deja que te acompañe afuera, vamos. Oh, gracias, tío. ¿Qué? Oh, está ahí Blasco. Ah, cucos, señor Norman. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Menuda coincidencia. Me pilláis de camino a casa a recoger algo que había olvidado. No hace falta combatir contigo para ver que te estás esforzando mucho, Blasco. Oh, lo hice en serio. Jeje, muchas gracias. Me hace mucha ilusión viniendo usted. Así que tú eres el famoso cucos. Yo soy el padre de Blasco, encantado de conocerte. ¿Ya has visto que Blasco vuelve a estar como una rosa? Todo gracias a ti y al señor Norman. Al fin y al cabo, vosotros ayudasteis a Blasco a atrapar su primer Pokémon. Y ese momento nació entre ellos una bonita amistad que se ha ido afianzando con el tiempo y sin duda le ha dado fuerzas y le ha permitido recobrar salud. Os lo agradezco en el alma. Ya sé, te voy a dar esto como agradecimiento, aunque sé que no es mucho. Bien, me ha dado Surf. Bien, Cucos mete la medalla. Si enseñas el movimiento Surf a un Pokémon, podéis surcar juntos en las aguas. Vale, perfecto, Cucos. Ahora que Blasco se ha recuperado, os sugiero que continuéis vuestro viaje a las tierras de este joven. Cruzad el mar que se extiende más allá de la ruta 118, quién sabe las aventuras que viviréis. Seguro que en las tierras os esperan emocionantes encuentros con Pokémon salvajes nunca vistos y combates contra entrenadores curtidos. Piensa que la aventura aguarda a la vuelta de la esquina y aquellos con el valor para dar paso, ánimo y suerte. Gracias, señor Norman. Daré lo mejor de mí para no ser menos que Cucos. Hasta pronto, papá. Va siendo hora de irse. Adiós. Bueno, pues en marcha, Cucos. Te estaré esperando, Blasco, y estaré deseando comprobar tus progresos. Cuídate mucho, Cucos, y no olvides visitar a tu madre de vez en cuando en Villarraíz para que vea que estás bien y que se quede tranquila. Muy bien, en marcha. ¡Hala! A pasarlo bien. Buen viaje. Ahora se ponen sentimentales los padres. ¿Cómo decirlo? Tómate tu tiempo. Pues que siempre había visto a mi pequeño como eso, como un niño. Y ahora me doy cuenta de lo mucho que ha crecido y no sé sentirme alegre, triste o las dos cosas a la vez. Jaja, me has quitado las palabras de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. Jajaja, de veras tiene gracia. Ojalá pudiera verlo siempre así, como ahora tan lleno de energía. No pido más. Sí, te entiendo. Bueno. ¿Dónde nos lleva Blasco? ¿Dónde nos llevas, tío? Señor Norman ha dicho que atravesamos la ruta 118. Déjame consultar el cartón.
Habitación 18 está al este de Ciudad Balona. Oye, Coco, ya que estamos, podemos ir juntos a Ciudad Balona, ¿no crees? Joder. Tin, 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 tin. Bueno, ya hemos llegado a Ciudad Balona. Ahora ya está la ruta. Pues sí que está lejos de Balona, ¿eh? ¿Por aquí se va la ruta 118? Tengo ganas de encontrarme con un montón de Pokémon nuevos. Bueno, Cucos, yo me voy a adelantar. Cuando nos vamos a ver, echaros un combate, ¿vale? Apúntatelo a la agenda o lo que quieras, pero acuérdate. Me lo apuntaré. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana aquí, en la tele de Hyrule.